Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Seguimos jugando con la biblioteca Seaborn en Python. El día de hoy vamos a revisar un poco de lo que podemos hacer con datos categóricos. Y quizás veamos un poco de regresión. Y intervalos de confianza, barras de error, ese tipo de cosas, ¿no? No sé si nos va a dar tiempo de todo, pero lo que alcancemos a ver hoy, si no, lo vemos la próxima semana. Entonces, vámonos a la computadora a trabajar y continuamos. Entonces vamos a jugar a los datos categóricos. Entonces empezamos con las bibliotecas. Vamos a importar pandas. Vamos a importar NuPy. No sé si lo vamos a usar, pero por si acaso. Vamos a importar Seaborn como SNS. Ahí está. Okay. Entonces, vamos a cargar nuestro conjunto de datos, ¿cuál será bueno? El de las propinas. Entonces prop de sns.load dataset que se llamaba tips. Ahí está. ¿No? Vamos a usar la función catplot, que es una gráfica categórica. Los datos los vamos a tomar de prop. X va a ser el día y Y la cuenta total. Ahí está, ¿no? Es algo sencillo que podemos hacer. Ahora, podríamos. Hay un. O sea, esta cosa de que se van acumulando los puntitos, en lugar de tenerlos todos alineados para el mismo día, digamos, lo podemos controlar con un parámetro que se llama jitter. Entonces, si lo ponemos en false, pues ya nada más nos muestra en qué días, con qué monto, ¿no? En otro caso, pues nos va amontonando así. Ya depende de cómo vamos a querer presentarlo, ¿no? Ok. Este mismo catplot
lo podemos usar para hacer otro tipo de gráfica. Por ejemplo, una gráfica de enjambre, ¿no? Entonces, esa se llama Swarm. Y ya nos va mostrando este otro acomodo de los datos categóricos. Otra vez este lo podemos separar, por ejemplo, por sexo. Ahí está. Y es el mismo gráfico de enjambre, ¿no? Okay. Podemos omitir algunos datos. Por ejemplo, para este mismo vamos a quedarnos así, pero en la X vamos a poner el tamaño de la mesa, o sea, del número de comensales. Mientras vamos a quitarle lo del swarm. Y lo que vamos a pedirle es que omita los de tamaño 3. Entonces eso lo podemos hacer con query en la data, ¿no? Le damos prop.query y el query que vamos a hacer es, vamos a pedir que el tamaño no sea 3. Entonces nos muestra esta parte. Si omitimos esto, tenemos estos datos. Entonces podemos limpiar los datos que tenemos directamente aquí en la instrucción, ¿no? No nos interesan las de tamaño 3. Nos quedamos con las demás. Ok. Podemos cambiar el orden. Por ejemplo, si lo hiciéramos por si son fumadores o no, podemos hacer la gráfica de la X, ponemos si es fumador o no. Y el tamaño de la propina, ¿no? Entonces, ¿cómo nos lo va a ordenar? Nos va a poner primero los que sí son fumadores y luego los que no son fumadores. Pero supongamos que nosotros la queremos al revés. Pues podemos pedir que la ordene de otra forma. Va a ser primero el no. Y luego el yes. Y ahí está. Quieren, podemos ponerla acá abajo para hacer la comparación. Ahí está. Ese es no y sí, y este sí y no. Ok. Ok. Podemos. En estos ejemplos hemos estado usando
el eje categórico en la horizontal, pero no pasa nada si lo ponemos en la vertical, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más tenemos que cambiar la X por la Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos en la X la cuenta. Y en la Y, que era lo primero que teníamos, el día, ¿no? Y vamos a colorearlo por qué tiempo de comida es, ¿no? Si es la cena o es o el almuerzo, ¿no? Y que sea de tipo form. Y ahí está. Entonces el eje categórico quedó acá. Y tenemos más almuerzos en el jueves que en el resto de la semana, ¿no? El sábado y domingo casi son solo meriendas. Ahí está. Podemos, por ejemplo, para comparar distribuciones, podemos usar las grafiquitas de cajas, ¿no? Los box plots directamente con este gráfica categórica, ¿no? Entonces hacemos la gráfica categórica con estos mismos datos de las propinas, tomando en la horizontal el día. Y la cuenta en el vertical. Le pedimos que el tipo de gráfico sea de caja. Y otra vez podemos separarlo entre, por ejemplo, fumadores y no fumadores. Y nos pone las dos cajitas correspondientes, las barras estas de error, ¿no? Y ahí está. Ok. O sea, ahora vamos a quedarnos a crear una nueva variable en prop. ¿No? Tenemos el día, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ponerle que sea del fin de semana, ¿no? Ponemos fin de. Estas son las prop. Nos fijamos nomás del día y nos fijamos si esto está
en SAT o Zoom, ¿no? Y ahí está. Y nos crea una booleana, ¿cuáles son del fin de semana y cuáles no son del fin de semana? Entonces vamos a hacer un catplot de de cajitas, más o menos igual. Vamos a pintarlo, bueno, va a ser de tipo caja. Y vamos a ponerle que no las entone. Y que las pinte de colores separados por si son de fin de semana o no. Ahí está. Entonces tenemos la gráfica de cajitas para todos los 4 días, pero pintamos de diferentes colores las que corresponden al fin de semana y las que no. Ok, ahora vamos a usar otro conjunto de datos que es uno sobre diamantes. Entonces tiene estas, son las cualidades de distintos diamantes. 53.900 y fracción, ¿no? Color, claridad, las dimensiones, el precio. Pues vamos a ver un categórico vamos a organizar. Perdón, este no va con comillas. Vamos a organizar los datos por color. Luego, en la X vamos a poner el color. El precio y el tipo, si le ponemos nada más así de caja,
como son muchísimos datos, nos queda esta cosa media fea, ¿no? Pero hay un tipo de gráfico que se llama Voxen, que es bueno para cuando tenemos datos, conjuntos de datos muy grandes. Entonces nos queda una cosa así que ya está más presentable, ¿no? Ahí está. Entonces, otro tipo de gráfico que podemos usar es el de violín, que le llaman. Entonces, por ejemplo, todos son categóricos, ¿no? Entonces usamos catplot para todos. Vamos a usar el de las propinas. En la X vamos a meter la cuenta. En la Y vamos a meter el día. Vamos a cambiar de eje categórico y vamos a separarlo por sexo. Y el tipo va a ser violín. Ahí está, ¿no? Entonces, es otro tipo de presentación, ¿no? Y podemos también empezar a meter, por ejemplo, pues aquí lo que usa es el kernel de densidad, ¿no? De el KDE que le llaman, ¿no? Ok. Podemos modificar, por ejemplo, pensando en que usa el kernel de densidad, dos parámetros. Uno de ellos es BW. Vamos a dejar en 0.15 y cut lo vamos a dejar en 0 y nos queda esto que ya nos da un poco más de información en la comparación y que en principio está un poquito más presentable, ¿no? Podemos cambiar el eje categórico y vamos a ponerle que, o sea, si lo dejamos así, lo que hace es crearnos dos violines separados, pero si lo y le ponemos split igual true, nos va a poner un violín para cada día y nada más nos va a separar el color. Ahí está, ¿no? Y acá tenemos el KDE. Ok. Y podemos ponerle las barritas de la distribución por dentro y podríamos cambiarle el color usando este mismo. Vamos a ponerle, vamos a pedirle que dentro nos muestre las barras. Eso es con stick. Y vamos a cambiarlo de color. A tonos pastel, por ejemplo. No me gustó mucho el color.
Pero bueno, ahí ya muestra algo. No sé qué otras paletas tiene. A ver, aquí en el mensaje de error nos puede decir qué paletas tiene. Creo que no. A ver si le cambio. Creo que Orange es con mayúsculas. Sí, ahí está. Podemos usar Jet. Jet. Mayúscula. No, Jet no lo tiene. Viridis. Sí, Viridis sí lo tiene. Se ve más bonito. Ahí está, ¿no? Podemos también, por ejemplo, meter dentro del dentro de nuestros violines, meter un otro categórico de los primeritos, ¿no? Por ejemplo, un swarm. Entonces, vamos a hacer uno de violín que no tenga nada dentro, ¿no? Entonces vamos a usar este mismo, nomás no lo vamos a separar. Vamos a quitarle este hue y lo dejamos con los colores viridis. Ah, y en inner le vamos a poner ninguno. No. Y nos va a poner una cosa de este estilo, ¿no? Ahora, vamos a llevárnoslo de aquí. Vamos a meter un swarm plot. Usando los mismos datos, exactamente los mismos datos, vamos a ponerlos de color negro. Tamaño 3. Y vamos, si lo ponemos así, nos lo mete directamente ahí, ¿no? Ahora, si esto lo estuviéramos haciendo en un script, lo que tendríamos que hacer aquí es pedirle específicamente el axis de nuestro swarm plot sea el axis de G. El resultado es exactamente el mismo, pero porque Jupyter interpreta que si dejamos dos gráficos uno seguido del otro, están en el mismo axis, ¿no? En este, al menos en este contexto. Pero bueno, la buena costumbre es especificar que están en el mismo axis y ya, ¿no? Ok. A ver, tenemos otro conjunto de datos. Y podemos jugar con gráficos de barras, por ejemplo. Entonces, estos son datos respecto al Titanic. Estos datos que traen.
si sobrevivieron o no, la clase del pasajero, o sea, en qué clase viajaba, el sexo, la edad, esto no tengo ni idea de qué sea, dónde se embarcaron, si son adultos, hombres, si estaban, viajaban solos y sobrevivieron, ¿no? Y algunos que son redundantes, pero bueno. Ahí está. Vamos a hacer un categórico con estos datos. Tomando como X el sexo, ¿no? Nuestro eje categórico. Y vamos a ponerle en la Y si sobrevivieron o no. Entonces, fíjense que Survived es un número y Alive es una palabra, ¿no? Entonces, es una cadena de texto, ¿no? Entonces, nos conviene más agarrar la Y, si lo que queremos es hacer un gráfico de barras. Vamos a separarlos en colores por la clase. Y aquí vamos a usar este de aquí, el que dice class, que son cadenas de texto, y no el pclass, que es un número, ¿no? Entonces, en el tipo le vamos a poner barra y obtenemos esto, ¿no? De primera, segunda y tercera clase, masculinos y femeninos, ¿no? Había muchísimo más mujeres que hombres. Con este mismo podemos cambiar el eje categórico. No, vamos a hacer otra cosa. Podemos meter la X, la edad. En la Y, ¿en qué cubierta viajaban? La Y ahora va a ser nuestro eje categórico. Vamos a quitarle esta coloración. Y nos queda una cosa de este estilo, ¿no? Entonces están las cubiertas, cada cubierta tiene su color y los rangos de edad, ¿no? Pero fíjense cómo las barras de error otra vez están como medias mal acomodadas y quisiéramos cambiar cómo se ven. Entonces eso lo podemos hacer con error bar. Vamos a ponerle que aproxime el pi 95. Ahí está. Ahí está. Podemos hacer también uno que haga un recuento con el mismo Titanic. Vamos a poner en la X la cubierta y en la Y vamos a meter, bueno, no, aquí ya no importa, vamos a el tipo de gráfico se llama de conteo y es un tipo de gráfico de barra, ¿no? Vamos a quitarle esta coloración y vamos a pedirle que las, si le hacemos así, nos pone así diferentes colores, igual un color por cubierta, pero podemos pedir, por ejemplo, que
utilice morados, ¿no? Colores moraditos, o azules. Ahí está, ¿no? Entonces, podemos jugar también con esa parte. Y podemos cambiar con este mismo el eje, ¿no? Poner el recuento acá abajo y la cubierta, el eje categórico de este lado, ¿no? Y podríamos separarlo por algún, por ejemplo, si ponemos que separe por clases. Entonces, los de primera clase están en estas decks. Podríamos de una vez meter esto así. Y ya nos lo voltea, ¿no? Entonces, en las cubiertas A, B y C es pura gente de primera clase y la G pura gente de tercera clase, ¿no? Con boleto de tercera clase, que es la que está más abajo, ¿no? Ok. Podríamos mostrar múltiples columnas, con distintos gráficos. Por ejemplo, para el de propinas, que nos muestre otra vez el día, la cuenta. Que lo coloreé por si es fumador o no. Que sea de tipo Swarm. Y que lo separe por el tiempo en la comida, ¿no? Si es un lunch o una merienda. X es ahí está, entonces este está un poco alargado, podríamos cambiarle el aspecto y apachurrarlo un poco en esta dirección. Por ejemplo, si le ponemos 0.6, ahí queda, ¿no? Ahí tenemos. Ok. Me dice que esto va a cambiar. Pero bueno. Luego veremos. Ahí está. Podemos hacer algo parecido para el de Titanic. Podríamos. A ver, este lo voy a copiar para no equivocarme y lo comentamos. Entonces aquí vamos a hacer un categórico usando el Titanic. Este Fer creo que es vamos a ver. Fer. Creo que es lo que pagaron, ¿no? El pasaje, ¿no?
en dónde se embarcaron, y vamos a separarlo en este filas, en no, no filas, en renglones, por la clase, ¿no? Va a ser de tipo caja. No van a tener el mismo eje X. Y vamos a ponerle en la X el fair. En la Y no le vamos a poner nada. Y la clase en cada uno de los, de los títulos. Y este es para formatear el a ver, vamos a ver qué pasa si quitamos este. Ahí está, ¿no? Pues acá nos pone en qué ciudad se embarcaron, ¿no? En Southampton, en Cherbourg o en Queenstown. Acá son las tarifas, ¿no? Tarifa, tarifa. Y de este lado ponemos en qué clase estuvieron, ¿no? Ahora, si le ponemos esto de aquí, en lugar de ponerle el precio en el numerito, nos pone el símbolo de dinero que fue lo que pagaron, ¿no? Y ya. Ok. Bueno, entonces, pues con esto podríamos dejarlo aquí. Pues entonces vemos la próxima semana lo de regresión y barras de errores. Y por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.